Dímelo, 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 Pomp. ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están, Corillo? Bienvenido a un nuevo... Dímelo. Bloque. Oye, el blog... Oye, <coughs> disculpen, estoy malito. Estamos en el bloque número 8, Tu Wallet. ¿Es segura? Sí o no. Dímelo, Pomp. Uy, papá, Dios, ¿qué está pasando en este mercado? Si no es una cosa, es otra. Y siguen pasando cosas rarísimas. Ay, santo, gente, qué semanita esta. So, por lo menos ahora no es volatilidad del precio. Ahora están pasando cosas ahí raras que nunca antes habían visto. So, vamos allá, vamos a darle. Blog número 8. Recuerda darle like. Síganos, que nos faltan 3 suscriptores para los 200. Comparte el contenido. Son nada. Vamos a arribarle que esté interesante las noticias que tenemos ahí. Vamos al 24-Hour 24 Watch. Dime lo que está pasando en el Oye. mercado. Mira, vamos como de costumbre. El 24 eh, Watch. Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay. Mira, estamos todavía en el trillón. El market está en el trillón positivo. Habíamos hablado que eso era positivo para el mercado. Los inversionistas lo toman con un sentimiento positivo. Una vez si bajamos del trillón, de nuevo, obviamente van a ver que el sentimiento cambia. O so, si han notado, lo, los precios de las alcohol han estado subiendo. Hay, hay alguien que están haciendo citos de 20%, 30%, 15%. Es porque el sentimiento... Está, está positivo un poquito, pero el volumen sí bajó significativamente 67 billones. Parado a la semana pasada, obviamente la semana pasada había más volatilidad por los eventos que estaban ocurriendo y estábamos en, el, en los 104 billones. So, esta estamos en los 67 billones, o so, bajó bastante. El Bitcoin dominan, el Ethereum dominan, básicamente están prácticamente igual, lo que han bajado son cientos bien mínimos, bien pequeños, y en las últimas 24 horas tenemos a OP, tenemos a Lido Finance, y si usted se pregunta por qué OP y por qué Lido Finance están así, muchos de los proyectos de, de Ethereum, ya sea Capa 2 o plataformas como Lido, que son bastante importante y reconocidas en el blockchain de Ethereum, pues están pompeando y están haciendo varios pomps chéveres debido a que todo apunta a que el merge se va a dar prontito y pues eso. eso token dentro de esa red, pues están pompeando, se so, pueden ver op, LIDO, HOT, UNI todos son RC20 aplicaciones, DApps eh, eh, de la de la red de, de Ethereum, y por ahí tenemos uno u otro proyecto como APE, eh, el token de la Wallet de Trust Wallet, BChain, BNB y CAKE que han estado esta semanas bastante correlacionado, BNB ha estado subiendo y con él, so eso es algo positivo, si, si, si sucede de nuevo, porque Kate había perdido la correlación con BNB, so eso es bien bueno ver eso, y por ahí para allá pues muchos numeritos verdes en la semana sigue up, sigue rose, y varios tokens por ahí, que como les dije han subido bastante en la semana 52, 48, 43 35%, so, nada el sentimiento está positivo por ahora, estamos por encima del trillón, pero el volumen ha estado bajando significativamente, eso vamos a ver qué pasa. So, sí, como estamos en como 100 millones, otra eh, 100 billones, perdón, la otra vez. Sí, ese, 100 billones y, y bajó ya a 67, son nada. Este, vamos a ver qué pasa. Pero eso es bueno también no, no, porque bien. uno sí, lo ve <coughs> perdón, uno lo ve como, como que ah, tenemos menos volatilidad y whatever, pero si hay menos volumen también posiblemente se está como que estabilizando eh, eh, el mercado de cierta manera, ¿no? Porque cuando tenemos mucha volatilidad, pues vamos a ver el precio subir y bajar bien drásticamente, ¿no? Pero a veces es bueno también tener esa, esa, ¿verdad? Esa tranquilidad, que es lo que tenemos ahora, que podemos ver un, un, un rango de precio de sideways. Sí, en, sí. Y cuando, cuando vemos que el volumen baja básicamente, podríamos decir que es que Ethereum y Bitcoin prácticamente se ponen lentos, se ponen a consolidar porque ellos son los que acaparan el 70% del volumen prácticamente casi el 80% del mercado so cuando el volumen lo vemos que baja o se mantiene ahí lento en los días y en las semanas, pues vamos a ver las altcoins eh, haciendo y subiendo mientras Ethereum y Bitcoin se mantienen consolidando en unos rangos correcto so... Vamos para las gráficas de BTC. Tengo dos hoy. Eh, la primera es el, el Season Index. Eh, la otra vez que mostramos esta gráfica estábamos como por aquí, por los 27 por ahí. Ya estamos, ya tocamos hasta los 50. Se subió un poco. Todavía, ¿verdad? mientras más pegado a 25 este este número, pues más, es, más, más eh, eh, estamos en temporada de Bitcoin, estamos más pegados a la temporada de Bitcoin. O sea, la temporada de Bitcoin es que va a haber un Bitcoin subir. So, posiblemente quedándose con la mayoría de la, del dominance versus el altcoin. Eh, o los altcoins, quiero decir. Este, son nada. Esto ha subido. Pero obviamente pues, va de acorde con el BTC que ha subido de igual forma. Aquí podemos ver cómo la otra vez estuvimos hablando que se erró por encima del, del moving average de 200, de 200 velas en, en semanal. Ahora está retesteando ese, ese moving average. Lo único, que quiero, lo único que quiero mostrar de BTC en realidad, porque no ha cambiado mucho. Lo único que quiero mostrar es que en el pasado, las veces que BTC ha tocado ese moving average, Vamos a agrandar aquí y vamos uno a uno. Ok. So, en el pasado podemos ver que, mira, aquí él llegó a tocar el BTC y aquí también. O so, sea, donde está marcado, él llegó a tocar, ¿ves? ¿Ves cómo bajó eh, en 2018 hasta el 200 Week Moving Average y luego subió? Luego tocó aquí de nuevo. Podemos decir que aquí tocó de nuevo. Pero nunca volvió, pero, a la, nunca que, bajó iba de decir ahí. decir eso, que, que quería que marcara eso, porque creo que en el próximo también se repite con el famoso Dover Boron, que toca, sube un poco, vuelve y toca para después darte el rango exagerado. Sí, pero este este no tocó nunca. El, no lo hizo. ¿no? no, el del 2020. Pero también es que el 2020. Ok, este escenario, en verdad, en mi opinión, este escenario del 2018 y el 2019 hace sentido porque fue el mercado solo. Como que no había un evento, ¿me entiendes? Eh, un evento histórico sucediendo a la par. Y pues este escenario se ve bien bonito, ¿ves? Por eso es que tocó bien bonito y después despegó y e hizo un 200%, ¿verdad? Pero en el 2020 teníamos pandemia, tenemos COVID. Entonces, pues tenemos un evento histórico, ¿verdad? Más también la impresión de USD, esa impresión de USD, eso Sopla lo que hizo fue bajarle el USD, ¿verdad? Quitarle poder adquisitivo al USD. La gente el, no lo vio, y el pero. 20, 20 era sí, exacto, también. So, cuando tocó el, el, el Moving Average en semanal, él rompió, pero después la próxima semana subió. So, él solamente estuvo varios días debajo del, del Moving Average y luego se disparó, nunca volvió a tocar. No, nunca volvió a tocar esa, ese moving average hasta ahora <coughs> en el 2022 eh, en junio luego de todo lo que sucedió con Terra y todas estas plataformas de Celsius este y lo otro pues todo eso contribuyó a que hubiéramos esta caída masiva de los 46.000 a los 20.000 y pues ahora, semanalmente, esta es la primera vez que semanalmente se mantiene varias semanas por debajo del, del el Moving Average, pero por fin subió, por fin rompió por encima. So, no necesariamente significa que de aquí nos vamos para arriba para siempre, pero es posible, es posible que estemos, ¿verdad? que estos precios de aquí, de 18 a 22 mil, sean el bottom, que sea el fondo posiblemente. Pero no sabemos por qué él puede volver a entrar, él puede volver a bajar y cerrar el debajo y entonces seguir bajando. ¿Por qué? Porque estamos en una, eh, un evento histórico económico que no habíamos eh, estado anteriormente. Y mucho menos de la magnitud de, de la que lo estamos viviendo. Así que nada, son cositas, ¿verdad? para, para tenerlo en cuenta. Al final del día es como dice, Pom, si lo vemos diario, vamos a ver qué es lo que ha estado ¿verdad? Mira. Ahí. Eh, eh, ok, miren, miren la fuerza de, del BTC. Nada más con llover las velas. La fuerza del BTC está en compra. Full. Eso lo, lo, que lo, que lo había hablado en el, en el bloque pasado. Sí, sí, no, no. Full. O sea, aquí, mira, aquí tiene un patrón. Aquí tiene otro patrón. De vela Entonces, mira la, mira la fuerza de, esta, de, de, de estas tres de estas velas aquí. Y mira la fuerza de estas velas aquí. Cuando son así, cuando, cuando el mercado te, te brinda ese cantito de, como que velita así bien trilly, es porque lo que está haciendo es un retroceso, literal. Él está retrocediendo levemente para seguir. Esa es la probabilidad, eso es lo, lo que más probabilidad hay, pero no significa que esté garantizado que eso vaya a suceder, porque mañana de repente pasa algo y este tipo viene y hace blum y se desploma. Ok. Pero, ah, y ahora las tensiones <coughs> están todo de nuevo ahí por lo Por todos todo los hacks que están pasando también, bien. sí. So, anyway, eso es para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y por eso es que estamos viendo un volumen bajando, porque puede, podemos ver claramente cómo cuando ha subido, miren las velas, los cuerpos de las velas, miren la magnitud, la fuerza que llevan las velas subiendo versus las velas bajando. ¿Ves? O sea, mira esto, tres velas bastante fuertes y con una vela, mira cómo subió. Y miren con estas dos velas cómo rompió. Después bajó, entró. Y luego sucedió lo de los intereses, ¿te acuerdas? Y esa semana los intereses, ¿qué pasó sí, con el Bitcoin? boom Exacto. So, ahora mismo, en términos diarios, la fuerza está alcista. Obviamente el macro en weekly sigue estando súper super, eh, downtrend, ¿verdad? super bajista. Pero en, en daily la fuerza está alcista. Y eso nada más con ver el volumen de las velas. O sea, el cuerpito de las velas, eso te lo dice todo. Obviamente tiene muchos rechazos en esta parte, pero la magnitud de las velas son las que me hablan. O so, sí, hay, hay muchos rechazos, hay muchos vendedores ahora mismo como que tratando de impulsarlo hacia abajo, pero no tienen tanta fuerza. ¿okay? Así que nada, eso es BTC por hoy. Vamos para las noticias. Pump. vamos ya, mira, vamos, vamos a esta primera noticia que ayer el Twitter estaba revuelto, nadie Hacho, sí. sabía qué estaba pasando, todo el mundo estaba en confusión. Obviamente yo por lo menos no fui afectado de eso, ni colegas míos que yo sepa tampoco, pero obviamente mucha gente en el extranjero me imagino que sí. So, estamos hablando de un, un hack, un exploit que sucedió básicamente a las personas que tenían fondos de Solana y de USD Coin en las wallets de, de Fan, Phantom y algunas wallets de, de Ethereum. Y al principio no se sabía qué rayo estaba pasando. Ya ahora, en esta última hora, han estado saliendo un poquito de más luz de lo que ha estado pasando, etc. Pero, escuche esto bien. Aunque usted no lo crea, según el research que hemos hecho y lo que está saliendo, el hack se debe a que las 12 palabras de los... Usuarios que tenían estas wallets fueron comprometidas y debido a eso pudieron llevarse los fondos de los usuarios. So, ¿Cómo es eso posible, Luis? Que las 12 palabras que ya tú, como inversionista, creaste tu wallet, la aseguraste bien, nunca se las has compartido a nadie y de momento entras a tu wallet y no tienen los fondos. Eh, eso es una buena pregunta, brother. Y la realidad es que cuando yo empecé en cripto, yo me pregunté a mí mismo, cuando yo creaba la wallet, yo decía, mano, pero ven acá, yo estoy usando una aplicación para crear una wallet. Y esa aplicación me da a mí 12 palabras. Y esas 12 palabras yo vengo y las guardo y ya. Pero, ¿qué me dice a mí que esa aplicación tal vez no esté guardando esas 12 palabras en otro lado? O tal vez esas 12 palabras estén siendo intermitente, ¿me entiendes? Como que si otra aplicación esté haciendo la generación de las 12 palabras y se la envíe a la aplicación y te llegan a ti, como que hay un cierto nivel de inseguridad a la hora de crear wallets, ¿ok? Eso es lo que sucede con Slope. Es que ellos, al crear la wallet, estaban guardando las 12 palabras en pleno, en, en texto. No estaban ni cifrados. No estaba encrypted Estaban guardando las 12 palabras en pleno texto, o so al generarlas no estaban encriptadas. <coughs> entonces, tú las ves, tú las guardas. ¿Qué sucede? Que mucha gente eh, parece que creó sus wallets en esta aplicación o en este DAP de, de Slope.finance. Y entonces, que esas, esas, esas wallets las importaron a Solana, pardon, a Solana, no, a Phantom. Porque mucha gente está diciendo oh. que el hack, que si Solana, Corillo, Solana no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Solana no es responsable. Aquí Solana no tiene ni que Twitter. Solana ni Phantom tampoco. Ni, no. ni las wallets Es simplemente que las wallets de. Las wallets que fueron creadas en la aplicación de Slope eh, ya estaban comprometidas. Por ende, muchas de esas personas que crearon esas wallets importaron esas wallets a Phantom. Y en Phantom es que utilizaban Solana y esto y lo otro. Y hacían 20.000 cosas. Entonces tenían dinero en USD Coin y en Solana. Y esas wallets que crearon. En y fueron comprometidas, han sido drenadas. drenada es que le quitaron todas las monedas, todo el dinero que tenían. La mayoría que le quitaron fue en Ethereum, Solana y en USD Coin. Y entonces, pues mucha gente ayer se estaba preguntando: qué diablos ¿Qué es lo que está pasando? Alrededor de 8.000, anoche, alrededor de 8.000, ¿cuáles fueron afectadas? Hoy, más de 15.000 han sido afectadas. Más de 15.000. Y se han llevado un montón de dinero. Es más de 6 millones de dólares en total. La cuestión de esto es, pump. Que bro, ¿cómo? Ok, un hacker, para mí, un hacker es cuando, a, cuando logra acceso. Obviamente sí, esto es un exploit, es un hack, ¿verdad? Tomaste provecho de, de, de un exploit. Pero para mí, un hacker es cuando, cuando de cierta manera, loco, cifras cosas para robarte algo. Y en este caso, <coughs> eh, sí, el hack es... Para obtener ¿verdad? Lo, lo, la, las 12 palabras y whatever. Obviamente, también ahí podemos, podemos cuestionar la seguridad de la plataforma, etcétera, entre sí, otros. Exacto. Pero el mero hecho de que tú tengas las 12, pala las 12 palabras de una wallet, ya, ya es como que, papi, ya tú puedes hacer lo que tú quieras con esa wallet. O sea, Tú tienes sí, las dos. Yo siempre te, lo he te, dicho. Te dieron acceso a las 12 palabras, como que, dame a ver qué hay aquí. A mirar qué exacto. Hay allí, yo yo lo siempre digo, lo he dicho, a... mira, tener en una wallet. Es como una escuela. Cuando tú tienes el llavero de todos los salones de la escuela, tú tienes las 12 palabras. Pero cuando tú tienes el private key, el private key de un solo, un solo, una sola red, tú tienes el salón, tú tienes la llave de un salón. So, por ejemplo, si tú tienes la llave del salón de español, es lo mismo que tener el private key de, de Ethereum. Y eso te, va a, eso te va a permitir acceso a lo que viene siendo todo lo que tenga que ver con Ethereum y RS20. Y tú puedes rechazar y, y, y permitir transacciones, pero no con Solana. O sea, esa es la diferencia de tú tener las 12 palabras versus tener el prevé Yo lo tengo los dos. Yo tengo el prevé de Solana, el prevé de Ethereum, etc. Y eso tú lo puedes encontrar eh, eh, en Metamask. Pero las 12 palabras es lo más importante, porque eso es como que la llave de tu bóveda. Entonces, pues sí las cuales fueron comprometidas a la hora de la verdad pues todo ese dinero que se, re, que se robaron entre comillas lo que hicieron fue es como es como si yo le hubiera dicho pom pom dame es tus doce si palabras llegara, y dame dame tus chavos es como si yo fuera a tu casa ahora mismo y veo que en, en tu mesa están tus doce palabras y yo ay a ver cuánto tiene esta ahí pam pam entraste viste o sea, se yeah. fue con el dinero. Obviamente, y lo pasaste para persona, tu wallet y tú no dijiste nada. Obviamente, exacto. Es como que ya lo que por sí, kitty, sí, y whatever, persona, ¿verdad? Exacto. Está la, está la persona <laughs> malintencionada y está la persona que va a ser honesto, etc. Y no va a hacer nada y va a decir, Mira, loco, guarda eso. Pero es obvio que en este mundo existe el mal como existe el bien. So, se la pusieron fácil, hay que hacer mal. Y el que se la puso fácil, hay que hacer mal fueron los de Slope. Exacto, no, no fue, no fue Solana, no fue Phantom, fue Slow. Y no fue un uso, y no fue ni siquiera un usuario, fueron ellos como empresa, cometieron una negligencia, que es bien importante esa palabra, es una negligencia de su parte, en el cual pues obviamente hay un error que cometieron uh -huh. que ahora está afectando a un claro. montón. Loco, y la clave aquí, la clave aquí fue que a la hora de pasar las transacciones, las transacciones estaban siendo filmadas. Como que cuando tú, ok, cuando tú haces una transacción, tú sabes que tú tienes que pagar el fee y todo eso, pero tú estás como que, ah, sí, acepto, dale, pan, ¿me ¿entiendes? Son las transacciones están siendo filmadas como cuando tú estás en la wallet. No es como que, ah, yo tenía mis monedas ahí y, y de repente desaparecieron. No, loco, es como que tú estás viendo la wallet, en, tú estás viendo tu wallet en seis para los otros wallet. Pero hay otra persona que tiene la misma wallet y la está viendo allá. Y allá está sí, sí, enviando tiene. los tokens para otro lado. Y está dándole sin design y está dándole, exacto, sin acceso a la Wallet. Y pues, mano, en verdad es bien clave, ¿verdad? Porque el cofounder de Avalanche había mencionado ayer en la noche que no, hay, no es posible que alguien pueda aceptar o denegar transacciones sin tener las 12 palabras, so que a la final Así del día esto era un problema de, ¿verdad? De, 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 de un compromiso generalizado versus, ah, me están robando los tokens como si fuera magia. Porque por eso es que yo siempre digo: cuando alguien me dice, no me robaron, eh, papi, para, lo, el, el root cause casi siempre va a ser las 12 palabras. ¿Dónde tú tienes 12 palabras? ¿Con quién interactuaste también? Porque inclusive el, el co-founder de Avalanche dice que cuando tú interactúas con un website, que no es posible que te roben las monedas. ¡Mere! Psst. Yo no sé qué carajo de moneda que, que wallet tú usas, loco, porque cuando tú usas cuando tú usas tu wallet en, 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 en Dapps y los conectas con la web 3, y lo literal, a, hay, a veces tú apruebas si un, un contrato y hay una interacción Exacto. de ese contrato que posiblemente si puede, puede drenarte algo. Si esa plataforma la hackean, etcétera, pues la persona tiene acceso a. Claro, a so, so, so no sea, sí, sí. Ahí yo no estuve de acuerdo porque yo lo he visto. Loco, yo lo he visto. Y. Y sí, definitivamente, pues, a la hora de tú interactuar con algunos websites, a veces tú de repente, loco, loco yo he estado en, en, en situaciones donde yo delego mis tokens o, y de repente están bloqueados, no me los devuelven, o de repente interactúo con una con una con un, con un website, ¿verdad? Que, con, que se conecta a tu wallet y el smart contract, ¿sabes? Como que tiene un par de cosas sospechosas. Yo he estado en esas situaciones. O tú no puedes decir a mí que la mera interacción... No, no conlleva un, un posible hack o whatever. Sí, sí, pero limitado, en comparación con como cuando tienen a tus 12 palabras, que es lo mismo que yo tener la llave de tu casa, entrar y robarme todo lo que yo quiera e irme. Exacto, sí, y para terminar el tema, <coughs> si usted se está preguntando de H, pero entonces, que si a mí me pasara algo en esa situación, ¿qué debo hacer? Si a usted le pasa una situación similar y usted tiene la dicha que sus fondos todavía los tiene o no se los llevaron enteros o tiene miedo que su wallet está siendo comprometida en ese momento usted varias opciones si no tiene una hardware wallet tiene que sacar los fondos de ley y enviarle un exchange centralizado o creas otra wallet que no sea obviamente las que están comprometidas pero si estás paranoico y le temes a todas las wallets a metamatros wallets a la que sea pues envíale un exchange centralizado en lo que se aclara obviamente la situación y segundo, que sería la mejor opción, pues obviamente una hardware wallet sería la mejor opción. Es uh -huh, que tu un ledger. Tu, 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 o sea, esto es como si fuera un pendrive, como siempre digo yo en Río Bichuela, pasas tu dinero ahí. Desconectas eso de, del internet, por decirlo así, y ahí van a estar tus fondos. Sí, cada seguro. vez que tú Yo utilices un, un ledger, cuando tú vayas a interactuar con algo y tú vayas a tener que enviar una transacción, la transacción te va a salir en la software wallet tú le vas a aceptar, y esa transacción te va a salir también en el ledger, y en el ledger tú físicamente tienes que aceptar. Porque si no 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 eso es como tener un two factor authentication como cuando te vas a meter a Facebook Exacto. y logueas con tu username y tu password y de repente te envía un código en, al celular y tú tienes que meter el código para entonces poder entrar es más o menos lo mismo sabes tú si tú no tienes mi celular no te va a poder meter a mi Facebook entre comillas pues aquí lo mismo el tener el Ledger Exacto. tú no vas a poder permitir o más bien aceptarle slash denegar eh, o rechazar eh, transacciones porque el Ledger físico lo necesitas para eso. Exacto. Y bien importante familia, hay muchas wallets por ahí, trate siempre de crear wallets de wallets ya que tengan un poco de prestigio, que lleven tiempo en el mercado, trate de hacer si a esta wallet le ha pasado cosas, eventos raros, etc. a sus usuarios. Porque por ejemplo, yo llevo desde el 2019 aproximadamente en el mercado creando wallets desde que era rookie y empezando y a mí nunca, nunca me han hackeado una wallet. Es la malicia so, donde tú te metes y también donde la creas. Que lo puse yo en mi story de IG. Exacto. Este, so up, el, el by the que... discúlpame, bro, otra opción, otra alternativa. Por ejemplo, vamos a poner que a ti tu, tu wallet está comprometida. Otra alternativa es pasar tu fondo a un exchange centralizado. Obviamente, sabemos lo que está pasando con los exchanges centralizados, pero yo prefiero de repente como que eh, eh, déjame mover todo aquí y después lo muevo para otra wallet. ¿Verdad? Eh, eso como si fuera algo intermedio y estar seguro y tratar de asegurar una parte que no hacen nada y me lo roben todo. Exacto, sí, sí. Opciones van, van, van a tener, pero nada, ahí eso ahí que ayer estaba bien loco por tirar todo el mundo. No, ya, chacho. Pasando, bueno, Solana bajó. Solana bajó como un 8%, loco. Sí, porque es que Solana se ha todos los. los y Solana le han pasado tantas cosas que es como que otra vez, la gente solo que decía otra vez Solana, van a seguir y es como que wow, espérate, vamos a ver qué pasó bien, antes de rápido caerle encima el pobre Solana entonces so, nada, vamos a seguir porque si no, no, no terminamos y vamos con otro hack que hubo, so, y este sería el cuarto hack, quinto hack más grande en DeFi eh, en los bridge, los dichosos bridge y se los traemos para que no se les olviden que los Bridge siempre tienen muchos problemas. Y por lo menos yo personalmente, yo no utilizo Bridge ni para por porra. Lo llegué a utilizar una que otra, como dos veces nada más, pero ya. Yo, no, yo también no lo he utilizado, utilizado, pero últimamente están pasando unas cosas. Y by way, hace, hace unos días yo estaba preguntándole a unos amigos, como que me era, este, ¿qué Bridge puedo utilizar para mover mi polígono de. De B20 a ARC. Y me dieron varias que no los voy a decir por razones obvias. Me dieron varias que yo he usado y son buenas. Papi, pero nada más tener esas esa opciones de bridge y al mismo tiempo tener la opción de sí, me, enviarlo a Binance y sacarlos de Binance sí, en sí, otra yo, red. Eso, eso papi, parca, parca. O sea, prefiero usar Binance, sí, en verdad, eso, de corazón. Eso iba ahora, mira, no sé cuál es el empeño de la gente de utilizar los <coughs> bridge. Si Será porque no quieren usar plataformas centralizadas. es que exacto, para... como es descentralizado, ¿verdad? Pues quieren que la transacción no pase por una. Pero yo prefiero. Yo prefiero centralizada. A ver que mi fondo. Pues, no van a hacerlo obviamente hackeado enviándolo a un exchange centralizado y de ese exchange sacándolo en la red que quiero. Hay exchange como Kucoin, como Binance, que tienen varias alternativas que tú puedes enviar tu Polygon allá y sacarlo en el RST20 o en la red que te permita. Ajá. el exchange. So, Yo prefiero utilizar de esa manera antes que utilizar un bridge con todo lo que le están pasando a los bridges. Mira, este bridge, ¿cuánto fue que le hackearon Luis? 190 millones. A alrededor de 190 al, al... millones, uno de los más grandes. Uno de los más grandes, o so, estamos hablando que estamos hablando que en, en, anualmente, si sacamos un promedio, pues entonces estaríamos hablando que a, están hackeando sobre 3 a 4 bridges anuales. Es verdad, están, están on so, fire. Últimamente, bro, lo que ha, lo, a, de, de marzo para acá han pasado, pero tantas y tantas y tantas cosas, loco. O sea, es que es, eh, tú miras el mercado y tú dices, con razón está tan jodido el precio. No, se tienen que haber quitado un montón de gente, muchachos. Tienen Ay, muchachos. es una porquería, eso no Sí, sirve". Eh, ya eso no, no sirve, eso es no quiero, fraude. No, no, ponzi, ponzi. Yo no quiero que me escriban. Cuando estemos en Alta High, yo no voy a contestarle mensajes a nadie. Ponzi, malo, ponzi. Se mantienen, ponzi skin, se mantienen en comunicación. Ponzi Skin, Pero papi, ponzi Skin. Pues nada, mira, no sé si quiera abundar algo más sobre ese hack. Yo realmente lo que quería era compartir a la gente nuestra opinión sobre los, los Bridge que utilicen otras maneras. Un poco más segura, aunque sean centralizadas para hacer los cambios de redes. Porque obviamente, como te dije, te están hackeando alrededor de 3 a 4 bridges so, tan el prácticamente Nada, bro. Este en este caso, eh, en la plataforma de Nomad, pues hubo un exploit, que una básicamente una configuración insegura en el puente provocó. <laughs> que una ruta específica permitiera el envío de cualquier transacción. La cuestión es que esto lo podías hacer tú, lo podía hacer yo, lo podía hacer fulano, mengano y sotano, loco. Eso era básicamente Ah, eso leí. Eso, que eso, sea, eso, eso, eso leí que no tenía. Era que como eso, que, que solidica, tú no tienes que saber Solidity ni nada. Sí, con tu saber, mira, copy paste, papi, pap, no fuimos. So, obviamente pues, mira, bro, es como hemos hablado en varias ocasiones eh, anteriormente, En otros eventos que han sucedido que a la hora de tú pues, mano, a la, a la hora de tu codificar tu smart contract, chequear tu, tu código, etcétera, tienes que ser bien, pero bien extremadamente atento. Loco, mira, yo siempre lo he dicho: hay dos tipos de software. El que es un vago y cobra lo, cobran lo mismo. Los dos software que voy a mencionar cobran lo mismo. El que es un vago y hace todo tirado, y el que es bien atento. Y todo lo documenta, es bien organizado, como que todo ahí lo tiene, lo, lo, lo tiene al día, lo mantiene al día. Yo soy de ese tipo de, de software engineer, loco, que yo cuando codifico, mientras yo estoy codificando, yo voy documentando el código, porque entonces así se me hace más fácil. Además, yo a mí se me olvidan las cosas fácil ah, Como que si pasan tres días y yo hice un código, loco, no me preguntas por el código, Oye, ¿qué código? Yo tengo que abrirlo y chequear mis comentarios. Ah, ok, ya, ya entendí. Porque si no, si no tengo mis comentarios, loco, me voy a tardar mucho más de la cuenta en tratar de. Ah, ok, ya, ya sé qué código está hablando. ¿Y por qué traigo esto a la mesa? Porque, loco, la mayoría de los software engineers, y no software engineers, la mayoría de los programadores en general, son del tipo 1. Son bien vagos. Y tú sabes qué? Hay una razón de ser por eso, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero hay una razón de ser por eso. Y en términos generales, es a medida que pasa el tiempo, tú pierdes la motivación, loco, porque al principio tú cobras bien. Pero cuando va pasando el tiempo, papi, te dan más responsabilidad y sigues cobrando lo mismo. Y los aumentos son una mierda. Entonces la gente empieza a perder motivación y dicen, papi, pues yo no voy a trabajar, yo no voy a dar mi máximo. Porque si, para qué yo voy a dar el máximo, si como quiero voy a cobrar lo mismo, no es salariado. Lo que eso es eso es eso es real en el mundo de ingeniería, loco. So, anyway, ¿por qué me traigo esto? Porque, mano, tienen aquí necesitamos engineers responsables. Que tú hiciste un código, papi, estamos plegando con dinero, esto es 3 tú tienes que asegurarte que eso está bien, es? tratar, de es problema, tratar de atacar todos los edge case escenarios, no puedes como que, no puedes ser vaguito ni nada, porque al final del día, mira esta gente los otros días que estuvimos hablando, pom. no, que yo no chequeaba mi código en dos años porque estaba todo bien ah la linda entonces ahora cuando vas a chequear también te tarda en, en saber lo que lo que eso hacía porque imagínate no llevas tan, te llevas tanto tiempo sin chequearlo mantenerlo que ahora cuando vas para atrás como que eh, adiós lo cómo se hacía esto wow en serio o sea eh. sí sí no y, la, y más bien obviamente el que se afecta siempre es inversionista o a nosotros el que nos escucha y, y ve nuestro podcast prácticamente quizás sea inversionista y no trabajas en, en, en estas plataformas como ingeniero de software. Sí, que eso no, software. no es técnico, no es una persona técnica. Tú, tú, como, tú como inversionista, mira, pues en la Westry hay demasiado, de muchas aplicaciones, de muchos protocolos, y hay mucha mierda. Y hay muchos que son buenos. Trata de enfocarte: si tú vas a usar un bridge, trata de usar un bridge que tenga un buen resumen, que sea bastante reconocido en el mercado. Si tú vas a usar una wallet, trata de usar una wallet que tenga un buen resumen. Que tengan bastante, un prestigio en el mercado. O Son sea, como que no usen lo primero que te envían o lo primero que ves. Exacto. Porque, pues, obviamente, ahí es donde entra el, el problema. Exactamente, bro. so. Vamos para el próximo tema. So, vamos allá, vamos, a, vamos con Robin Hood, que le cayeron los chinches arriba. <laughs> so, y le dieron una multita, le dieron una multita ahí Jugosa. de, tre de 30 millones a Robin Hood. Por, porque Robinhood, obviamente, para el que no conoce, me imagino que casi todo el mundo debe conocer qué es Robin Hood. Robin es una plataforma que uno podía comprar y vender simplemente eh, stock y todo lo que cotizaba en la Es bolsa, como si fuera no un broker. No es un broker. Un broker. Pero de, de, no se podía Cristo. Ellos implementaron Cristo pues, hace poco. Pero es un etc. broker de los más sencillos. Es como que creo una cuenta, papi, y compro. y ¿Me entiendes? Como que es bien sencillo eh, eh, utilizarlo. Quiero decirle. Es bien friendly. Por eso es que es bien famoso. Este... Exacto. So, ¿Qué pasa? <coughs> Ellos implementaron las la, la Cristo uh -huh. en su aplicación. Algo que no tenían. Y según la investigación que estaban haciéndole, pues la empresa Robinhood no. Había mantenido las medidas de ciberseguridad adecuadas ni había cumplido las obligaciones contra el blanqueo de capital. Es lo que dice el... el que es lavado, blanqueo de capital, lavado de dinero. Sí, como lavado de, de, de dinero. Y que había este violado pues la, la normativa, como que las reglas que, que se basan en, en, New York. en New York. Obviamente todo lo que tenga que ver con finanzas, bolsas, activos de valores, etcétera Sí, tras, exacto. Hay uno, hay uno, Un departamento. Hay aquí dice que es un que departamento seguir. de servicios financieros de Nueva York, que es quien básicamente, pues, como que supervisa sí, que todo que rebusque, esto. Que supervisa, regula, etc. Y si ellos ven cosas que están mal o que incumpliste o violaste, pues te van a dar una penalidad. Y en este caso, pues le dieron una penalidad a Robin Hood de 30 melones. Sí, so, básicamente es como que, ah, mira, no, esto, no lo hiciste, esto no lo tenía o lo hiciste mal o no cumpliste, toma tu. tu tu multa la cuestión de esto es que a veces obviamente se supone que no pero a veces se queda en la multa entonces no hay un seguimiento y es como que papi aquí está la multa pero tú antes de tu poder se supone que sea ok aquí está la multa no puedes probar esos servicios hasta que tú arregles y cumplas con eso me entiendes Exacto. este y no sé si ese es el caso pero por lo menos eh, o sea no sé si ese es el caso de lo que están haciendo porque la noticia solamente habla de la multa y por qué la multa y etcétera no habla como que de seguimiento de que ah, esto es lo que vamos a hacer o whatever. Pero anyway, este, a pesar de las deficiencias de Robin Hood ellos habían solicitado una licencia a ese departamento diciendo, entre comillas, que cumplía completamente con las regulaciones y todo, eh, ¿verdad? Contra el lavado de dinero y la ciberseguridad y, y whatever en 2019. Y el regulador, escucha esto: el regulador, el regulador viene siendo el Departamento de Servicios Financieros, consideró que esto infringía la ley. Que es como que, ah, tú dijiste y había solicitado la, la licencia y whatever. Y mira, en realidad tú no cumples, no cumples con estas con estos requisitos. Así que aquí está la multa. Pero yo creo que más bien, más allá de la multa, lo más importante es como que, ok, tienes que, antes de tu proveer de estos servicios o seguir con, o continuar proveyendo esos servicios, tienes que cumplir. Tienes que volver a reestructurar tu, tu ciberseguridad, tu, tu, tu planteamiento de cómo te ofrecen las cosas, etcétera, Porque toda esta plataforma Robinhood, Binance, Coinbase, loco, ahí cuando tú tienes tus monedas, esas monedas no son tuyas. A la hora de la verdad, esas monedas no están en tu wallet, no son tuyas. Punto. Period. Exacto, no hay y esa multita para Rojo, 30 millones, muchachos. Con... Eso es una mierda, <laughs> en mi opinión. En mi opinión, lo que estamos hablando. O sea, es una mierda. 30 millones es una mierda. Eso es seguro ¿Cuánto hacen anual? Mara, <coughs> posiblemente se, lo me, se la merecen con lo que le hicieron a, a la gente con lo de GameStop. Exacto, ¿eh? Eso es un claro ejemplo. Papi, no podían que ninguno de los dos. No podían ni, no podían vender. Estaban ay, shorteando ay, y no ay, podían ay, vender. Exacto, ellos le bloquearon uno. So, la, básicamente la linda, el, el GameStop, GameStop subió bien duro, ¿verdad? Y no podían. Después cuando empezó a bajar el creo que fue, no podían vender. So anyway, lo que estoy es que limitaron sus su opciones o sus servicios. Es como que, ajá, hola, linda. So nada, mano, eso es un claro ejemplo, ¿verdad? De que a la hora de la verdad, cuando la plataforma o la compañía o whatever es centralizada, pues tú tienes que te tienes que atener a lo que ellos digan, punto y se acabó. Exacto. Pues vamos, llevamos una noticia súper interesante y súper pompeante porque ya esta sería la última prueba este, que estaría haciendo Ethereum, eh, Ethereum este, para cambiar a, a Proof of Stake. Y si sale exitosa, pues entiendo que si sale exitosa, pues ya el cambio sería oficialmente el 19 de septiembre. Exacto. so Obviamente nosotros llevamos hablando de esto aquí. Papi, wow, desde, desde el bloque 1. Desde el primer bloque, desde papi. El bloque Sí. poquito a poco desde de, 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 de todas las pruebas desde la primera la segunda la tercera todas las pruebas que han hecho las hemos hablado las hemos dialogado etcétera y pues hasta ahora todas han salido bien y ahora pues sería esta última cómo es que se pronuncia la tesne de <coughs> este se, se llama go early go early go, eh, well. go early o oh, en plan, oh, no sé si está correcto pero es es como la tercera o cuarta testnet es la tercera. Que, van a, sí. ¿verdad? que van a hacer la transición de Proof of Work a Proof of Stake. Básicamente, yo, yo, yo creo que ¿verdad? han hecho un buen trabajo. Obviamente, se han tardado un montón, pero yo prefiero, como dijimos la otra vez a la hora de comer, yo prefiero que te tarde un montón y la comida venga bien, ¿verdad? Que, que trates de traerme la comida sí. cada cinco minutos y sea una mierda. Porque entonces el mierdero va a ser que yo mueva la pantalla y me voy a ir para el par carajo. Eh, y nada, esta es la última test, un ¿no? paso final. Si esta, si esta transición se lleva a cabo exitosamente, pues ya entonces estaríamos a un solo paso de la fusión. Cabe mencionar que también llegamos a hablar sobre la bomba de tiempo, te acuerdas, que es algo que tienen que implementar para obligar a los proof of work, eh, a los mineros, a, vilarlo, a, a, a moverse. Y pues, hermano, no te sorprende que... <laughs> Esta última, esta última semana y esta semana eh, estuvieron los mineros lloriqueando Hay un jori Party por ahí. Eh, hay un grupo de mineros que literalmente están, eh, están tratando de proponer un, un Ethereum, una moneda de Ethereum que se llama Ethereum Proof of Work, o sea, e t ETH P-O-W. Para ellos poder seguir minando. <laughs> Al garete, loco. So. Nada, hay un Jori Party por ahí, y en verdad mi opinión es como que, mira, loco, ¿sabes? Coge tu fucking rig y véndelo para el carajo. <laughs> y, y, y muévete a proof, of, a, a proof of stake. Y ya. Yeah, no no seas tan llorón. Eso, eso sí. Coge yeah, el rig. Es más, a... te voy a ir más. Coge el rig y ponte a minar Bitcoin. Deja el, pon el rig a minar Bitcoin en vez de Ethereum Y ahora te cambias con, con una cantidad de Ethereum. La cambias a hacer Proof of, proof of Stake. Hacer el staking y entonces, si los quieres delegar, o tú quieres ser un nodo, validador o whatever, pues te convierte en un validador. Creo que tienes, que tienes que tener más de 35 Ethereum. Pero, papi, tú no eres minero. Ah, Dios, tú no eres minero. Pues, si eres minero, tienes que tener más de 35 Ethereum, por lo menos, mínimo. Porque a la hora de hacer el proof of work pues, de ser minero, yo creo que es requisito hasta más de ese 25 Ethereum. So, obviamente hay un requisito de validad, ¿verdad? Tú puedes ser validador en, en proof of stake, porque pues, papi, eso es como que, mira, o sea, eh, tiene que ser alguien que vaya a validar correctamente. Porque acuérdate que al final del día, si el validador, a la hora de tú hacer el staking, aquí es como funciona el staking versus el proof of work. Si a la hora de hacer el staking, tú como el validador, hay gente que te delegó tokens para que tú valides. Si yo valido mal, si valido fraudulentamente, pues yo estoy propenso a perder parte de, de lo que estoy haciendo staking. So, si yo tengo un millón de monedas haciendo staking y yo hago una validación fraudulenta, es posible que pueda perder 25.000 monedas o 30.000 monedas. Y esas 25.000 30 o 30.000 monedas tal vez no son solamente mías, son de fulano, Mengano y Sotano, que hicieron una, ¿verdad? Delegaron su, su, su moneda a, a tu nodo para tú poder validar. So, eso es lo que mantiene. La red eh, siendo validada, eh, pues, este, no, eh, no, no sé, no me, no me sale la palabra ahora, pero adecuadamente, o sea, correctamente, o sea, de forma legal, como quien dice, no, no fraudulenta. Son nada, mano. Nah, yo, de... A mí me parece súper de... interesante. De este que den el lloriqueo y ya es normal todo evoluciona y eventualmente Exacto. Las van a evoluc evolucionar también y van a estos son los viejitos cosas, que ¿sabes? no se quieren cambiar los vie esos viejitos de los sí. trabajos que, que no eso funciona no lo cambies como que mira bro a veces los cambios son para bien a veces son para mal pero como quiera se aprende aprendes humano coge tu rig y ponlo a minar otra cosa y ya punto sencillo sí, ya y bien importante, antes de terminar con esta noticia, se supone que la prueba se haga entre el, 10 y el, entre el 6 perdón, y el 12 de agosto. So, esta semana prácticamente se supone que hagan esa, esa prueba. Y ha sido exitosa en los, en los testnets anteriores que está el de Robstein, el de el Beacon y otro más que se me olvidó. Pero anyway, este nada, super looking forward to this. Al final del día yo creo que el evento, el evento histórico de cripto más importante está por darse y en mi opinión el el merge de Ethereum que es básicamente transicionar una red completa ya con con un montón de transacciones ya validadas y toda la vaina transicionarla de lo que es proof of work a proof of stake porque y estamos hablando el, de la red más grande del mercado sí sí <laughs> es, 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 papá papá el coin no y entonces hey. nosotros lo hemos mencionado en varios bloques que si eso se hace mal pues papi no adiós adiós cripto porque o sea eso hay que hacerlo bien sí o sí so anyway Ahí está. Ese es la que hay que esperar, pero yo creo que va bastante bien y me gusta lo que estoy viendo. Sí, yo creo que ya por fin ya no, no van a atrasar los, los días. Nah, eh, ojalá no. <laughs> Entonces vamos allá, vamos allá, vamos a seguir. Mira, vamos ahora con Mr. Sailor. Con Mr. Sailor, que ahora pues. Michael Sailor. No Vamos a ser CEO. Acho papi, voy a llamar no, Mr. No Bitcoin, oíste. Como, como, como <laughs> el de guapa que le llaman Mr. Catch, pues este lo voy a llamar Mr. Bitcoin. Este sí, Mira, él usted, se, se bajó, gente... que es la que hay. ¿Qué fue lo que pasó con Michael Sailor, el pump? Mira, pues, Sailor, pues obviamente. Voy a, voy a dar un paréntesis aquí rápido. La gente. Cuando yo la compartí simplemente para que supieran en mi ministra, como que mira, Sailor ya no va a ser CEO, ahora no va a ser presidente ejecutivo, etcétera, bla, La gente rápido empezó a poner caritas como de muerte, etcétera. No sé si, muer, no sé que se, no sé si estaban pensando en ADH, ah, el mercado va a bajar o se echaba Sailor, etcétera. Y obviamente interpretan rápido las cosas, mal y, así, y eso es lo que sucede en muchas empresas que empiezan a tomar decisiones en, en las inversiones. En base a que vi el título de la noticia y a eso... Este no, y a otro, activo. y a otro también. Tú no puedes tomar mi opinión. Y en Belón, Pero esto no es mi opinión. Esto es un consejo y no es financiero, pero un consejo. Loco, si un amigo tuyo viene y te dice, ah, tírate por ese riesgo, tú, tú, tú vas y te tira. No. ¿Me entiendes? Eso aquí es lo mismo, inversión es lo mismo. Es como que, ah, porque Fulano hizo aquello, pues yo lo voy a hacer. No. Tú tienes que asesorarte tú. Hacer research antes de tú tomar una decisión, porque tú estás pregando con tus monedas, tu inversión, tus cosas. O ¿Sabes? Tú no vas a tomar decisiones en base a lo que otra persona haga, loco. O sea eh, Eso no hace ni sentido. No, pero es que Michael Saylor es exitoso que ¿sabes? No, pero es que Elon Musk, Elon Musk has echado yo cada vez que invierto. Pues, loco, eso a lo mejor le suerte Pero eh, estar invirtiendo sí. por una tercera persona es como que, que tú haces, loco? Tú estás, tú estás Oiga, regalando dinero. Que... A veces hay que tener movidas, mira. Por ejemplo, cuando pasó lo de TEL, la, la gente, adiós, che, vendieron Bitcoin. No ha pasado nada, pues, exacto. Se explicó que vendió Bitcoin y necesitan liquidez. Es una razón, obviamente, que se, se explica súper bien. ¿Por qué se hizo la hora baja de CEO a presidente ejecutivo? So, él da sus expresiones y, lo, y voy a citar. Y Mira lo que dice aquí. Como presidente ejecutivo, podré sentarme más en nuestra estrategia de adquisición de Bitcoin y en la iniciativa de promoción de Bitcoin relacionadas. Mientras que FOM, que va a ser el que va a ser, va CEO, ser el nuevo CEO. Estará facultando como CEO para gestionar las operaciones corporativas generales. So, ¿qué significa eso? Que Michael Saylor, ustedes saben que es bien fanático de Bitcoin y quiere estar pendiente más a Bitcoin las movidas que hace, etcétera y de todo lo que tiene que ver con Bitcoin. Como CEO, él no podía enfocarse mucho en eso porque tiene que enfocar obviamente en Ten, las operaciones de la empresa. Tenía otras responsabilidades empresa, aparte de... Otras responsabilidades. <coughs> Al hacer ese cambio, pues ahora él puede, obviamente, esforzarse más, por decirlo así, eso o estar más... Tiene, un, tiene, un, foco. Ahora, ahora, ahora tiene un foco, Ahora sus esfuerzos, ahora van más enfocados a lo que viene siendo... Bitcoin en general, no solamente ¿verdad? comprar Bitcoin, water, pero mantenerlo, eh, temas de marketing, promoción, etcétera, etcétera. So ahora su foco es un poquito más eh, centralizado en el sentido de que, mira, ahora es más específico, eso es lo que, lo que quería buscar. Y eso es bueno, porque es como que, mira... Todo lo que son responsabilidades operacionales, etcétera, las voy a delegar, toma a fulano, convierte en CEO, whatever. Yo hago step down, porque tú estás eventualmente estás haciendo un step down, pero eso no quita que el mero hecho de que yo me saque de una compañía, eso tenga un efecto masivo en Bitcoin, porque aquí no estamos hablando de que vendieron Bitcoin o whatever. De hecho, ellos siguen comprando, siguen. Eh, eh, haciendo sus reportes también de sus oh, compras y el, etcétera y no la <coughs> tampoco exacto exacto el título era CEO pues ahora es presidente ejecutivo Wow, ya exacto ahora ahora cambió su título y tiene menos responsabilidades y eso hace que ¿verdad? tenga más tiempo para hacer otras cosas dentro de la compañía so, yo no quiero entrar en lo que es la compañía pero lo que quiero lo que quiero establecer aquí es que el evento no es para ni siquiera tener que hablar de él. Pero como en Cristo pasa algo y todo el mundo se... O sea, el fode es masivo. So, pues es normal tener que hablar de situaciones como esta y explicarla para que personas ¿verdad? que no entienden qué es lo que está pasando puedan entender la situación y, y, y comprender que, que miran. En realidad no. No es que van a vender Bitcoin o no es que esto es todo lo otro. Es simplemente una estrategia. Yo lo veo, esto es una estrategia. Esto es mera una estrategia de la compañía de hacer un movimiento que a largo plazo podría repercutir en buenos resultados. Exacto. So, no, si usted pensaba que el mercado iba a bajar por esa sencilla noticia, pues... No bajo no, por, no, no. no por la de Tesla, no bajo por la venta de Tesla, va a bajar por esto. Sí, sí. Mira, vamos a una bien cool. Esta está súper, súper, súper. Esta cool. está dura. A los en verdad, ojalá todos los blockchains hagan hagan esto. Y es que Solana, bueno, ya la tienda pero no está oficialmente abierta. Pero ya la tienda, pues tú pues, si tú pasas por el lugar donde está, etcétera, la, la, la ve, etcétera, y hay gente tirándole fotos, subiendo la uh -huh. etcétera. Y pues Solana va a tener una tienda, así como ven aquí en la fotilla. imagino que es que, que es que luce. Y una tienda. Obviamente, pues van a ver, el, el, ellos van a estar vendiendo este, como ropa, tenis, pero algo bien cool, bien cool, que vi en la, en, en la noticia, es que cada persona que entre a la tienda, cada persona que entre a la tienda a interactuar y va a aprender cómo funciona Solana, que es la Web 3. Y te van a preparar una wallet para que compres tus primeros NFT y uh -huh. te van a guiar por tus primeros pasos para hacer transacciones en la cadena. Que sabemos claro. que muy no saben utilizar la web y no saben U comprar. Nosotros nos creemos que gobierno. sí, pero eso no es cierto. Hay mucha gente, papi, que van a entrar a la tienda porque es una tienda nueva y van a aprender y van a decir, no, mira, esto es, esto es Web3, esto es NFT, esto es un blockchain y qué sé yo. Y, y van a aprender mucho. So, es, 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 es algo de adopción en global. Obviamente sabemos que en New York siempre está a la, a la vanguardia en general. Pero de igual forma, no te quites que la misma tienda podría atraer eh, turistas solamente porque son blockchain fans o porque están en el mercado de cripto, etcétera. Inclusive se podrían llevar hasta eventos a cabo ahí, etcétera. Eh, mano, está súper duro, loco y eh, yo, mi opinión cool. la tienda se llama Solana Spaces a me aquí. encanta el nombre a aquí. Mira, <coughs> el No, mano verdad yo creo que Solana está tratando yo creo que esto es una estrategia de marketing brutal, ¿me entiendes? bien pensada, sí, sí. de, tratar de, de tratar de acaparar diferentes ¿verdad? diferentes mercados, diferentes eh, eh, campañas, por decirlo así, porque yo creo que mucha gente tal vez dirá, ok, pero ¿para qué tú quieres una tienda si tú eres un blockchain? Ok, por esa es la cuestión. Ellos no quieren que tú lo veas como un blockchain. Ellos lo quieren que tú lo veas como un ecosistema que tiene celular, tiene blockchain, tiene Solana, tiene el token. El token tú lo puedes usar para comprar el celular o para a comprar otras cosas. Tiene una tarjeta. O sea, están tratando de acaparar diferentes mercados, diferentes eh, puntos que lo que va a hacer es eh, básicamente agrandar el, el, el panorama que ellos tienen y, y proveen. Y en verdad a mí me encanta, me encanta lo que están haciendo, es eh, un centro cultural básicamente, y ese centro cultural se resume en adopción y podría ser la embajada para lo que viene siendo Solana. Roden. Sí, sí, no, lazo, no, como te dije al principio, los demás blockchain realmente deberían también, por lo menos no copiarlo exactamente, pero deberían ir pensando en eso porque sería súper cool. Obviamente, nosotros somos fanáticos, por decirlo así, de algunos blogs en específico. yo A mí me encantaría ver una tienda de por y de BNB, de las sería Sería súper cool. Su, cool. Definitivo. So, nada, vamos, a seguir, vamos a seguir ahora con la noticia. Vamos ahora a una noticia que tiene que ver con Chilis, que es un proyecto, y socio.com, que es la empresa. Chile y el Barca, el Barcelona so, yo no sé si la gente o conoce lo que es Chile y lo que es socio.com pero socio.com socio y Chile prácticamente se han quedado con todo el mercado de deporte literalmente loco papi ellos tienen el verdadero network Sí, sí, esa gente está bien bien adelante este, en deporte esta compañía, lo que es Chis que es la criptomoneda y socios.com, ellos lo que se, especi se especializan es en deporte y ellos quieren que sean deportes. ¿Y qué hacen esta gente? Esta gente lo que hacen es que con cada partnership que crean con los equipos deportivos se crea un token. Un token, por ejemplo, el Barcelona tiene el Bar Token Ajá. y los, us los, los usuarios, los, las personas fanáticos del Barcelona si adquieren ese token con ese token a través de Soto.com y obviamente y el equipo, las personas que son holders del token tienen, tienen este como utilidades que pueden ellos eh, hacer o eventos, hasta tomar decisiones de que mira de qué color va a ser el uniforme de este año, un montón de cosas. Lo que si la el equipo, ¿qué, qué es lo que pueden hacer las personas, pues pueden hacer los eso. Eso siempre, eso ellos lo llevan haciendo un montón de tiempo con diferentes equipos hasta con Ultimate Fight y yo te he dicho que ellos van a llegar a todos los deportes, NBA, MLB, todo, todo. Sí, ellos sí, van a poquito eso... Me parece que, que, están, que le dan un poquito poco. más de énfasis a soccer pero papi, eso eso va a poquito a poco. Inclusive ya ellos tienen partnership con, con no, aparte de soccer, que me creo que había leído eh, con NFL y otro más. Sí, sí, yo sé que ellos van a llegar a todos los el deportes, ellos van a llegar a todos los deportes, eso va ahora. Socios.com pues, creó una asociación de varios millones con, obviamente, lo que se le dio el Bark Studio, Studio. Y pues, obviamente, Chilis y Socios.com lo que van a hacer en, este, en esta asociación que hicieron es, como ser inversionista, invertir aproximadamente 100 millones de dólares para adquirir una cuarta parte del Bark Studio. No, voy a vale, no, papi, eso está ahí a, a este otro nivel. Eso es como que sí, mira, te, es, es te voy a comprar. Te voy a comprar y no es que nos vamos a separar ni nada. Te voy a comprar, pero vamos a meterle por este lado. Vamos, vamos a darle a, a esto, que es lo que se está moviendo, porque a lo mejor ahora no lo ven. Y bro, no es por nada, pero en cualquier cosa que a ti te digan, ah, tú estás loco, eso no va, es porque estás en el camino correcto, loco. Literal. Exacto. Y por, y por Ay, si acaso si alguien no sabe qué es el Barca Studio el Barca Studio es los que gestionan las producciones audiovisuales y la oferta comercial digital del club del club Exacto, de Barcelona del FC Barcelona definitivo por si acaso la, in la inversión que va a hacer Chile o socio.com etcétera, lo que, lo que van a buscar es que el club pueda construir pro eh, mejores proyectos de, de NFI metaverso eh, etcétera este, para obviamente, llevar lo que es la web 3 y, y todas las funciones que hace Socio.com y Chile, este, con los tokens que tienen uh -huh. los, los proyectos de digo, proyectos, los equipos de, de fútbol, pues hacer que eso evolucione un poquito más. Como Exacto. que lo que quieren es que que se creen más oportunidades para las personas que obtengan los tokens, por ejemplo, de Bar, que el Bro, token del Barcelona. Y se mueve, y se mueve, porque, mira, los aficionados ya han comprado más de 39 millones de euros. Estamos hablando de 40, estamos hablando de pal de, de, de dólares, ¿me entiendes? Entonces, una de las cosas que a la Oye, gente si se le olvida es. Mi, su mi, mi sueño, cuando yo vi este proyecto de Chile, yo lo yo invertí en yo, yo también lo era. llegué a tener. Y, y cuando yo vi lo que era yo decía wow ojalá esta gente llegue a la MLB y puedan asociarse con los equipos de MLB porque a mí me encantaría tener el token de Atlanta que es mi equipo favorito y que yo pueda participar de cosas que ellos o tener o tener cierto, acceso, tener cierto eh, acceso tener cierto beneficio que ese es el es el propósito de los tokens que tú que tú como fanático tengas ciertos beneficios cierta eh, ventaja verdad sobre los que no lo tienen <coughs> son que en verdad esta gente va a seguir poco a poco. Esto lo están haciendo ahora con el Barca y estoy seguro que ahora van a empezar, porque es como los tokens. Primero crearon un, con un equipo, un token y por ahí hicieron todos los equipos de fútbol, después otros deportes, o so ahora esta gente cogió el Barca Estudio y por ahí no te, no te sorprende que venga y salga el Madrid Estudio y por ahí siguen y siguen y siguen. Y, no, y a mucha gente se le olvida, ¿sabes qué? Si a mucha gente se le olvida que la Copa Mundial. Este año, en noviembre. Ah, exacto, también, sí. Entonces, papi, ¿tú te crees? Cuando eso, cuando la Copa Mundial arranque, mucha gente, uno dice que no, bro, pero hasta el gorro más pendejo se vende y se va a vender en Qatar. Cuando empieza, ah, no, el gorrito de, de Argentina, el gorrito de Fulano, se vende, todo eso se vende y entonces la gente tú le dices, no, porque tienes más acceso. O puedes ver behind the scenes. Que te digan, no, puedes ver behind the scenes si tienes este NFT eh, online. Y tú qué? La gente lo compra, bro. Buscan la manera y lo compran. sea, so, hermano, en verdad es súper interesante. Yo creo que la movida, el mero hecho de no, que, sí, de sí, que sí, la FIFA. A todos les gusta el, deporte. el mero hecho de que la Copa sea este año y esa movida se haya dado ahora. Eso te debe decir todo, bro. De corazón. No, y el fanático del deporte, a mí me encanta. Cada vez que Chile hace cosas con los equipos deportivos, etc. Eso me, me pompea más porque sé que en algún momento pues, yo voy a poder disfrutar. De, de los deportes que me gustan con cosas como las que está haciendo socio con, con los equipos deportivos. Definitivamente. So, nada, vamos a una que esta sí me pompea porque yo siempre he dicho, esta va a ser la utilidad más dura de, que va a tener, de un NFT que va a tener yo, yo estoy, que yo va estoy a de tener acuerdo. blockchain, NFT, lo, que, lo que es todo eso. Para mí esta es la utilidad más dura, la utilidad más importante y pues obviamente me pompea ver cosas como esta y es que Colombia... Y Reaper Labs, que es la empresa que está detrás de XRP, que es la criptomoneda, se asocian para tokenizar los títulos de propiedad de tierra. Así como usted lo oye. So, estas son las cosas que nosotros, a las a los que nos gustan las criptomonedas y, y, y tenemos visión con ellas, es lo que vemos. Y lo que siempre hemos querido que empiece a suceder lo que suceda en el futuro. Y es que se puedan hacer cosas como estas que terrenos tierras propiedades transparencia que, la que haya esas propiedades que o terrenos que la gente ni siquiera tiene sus escrituras por algún ichu o por lo que sea por burocracia pues con el blockchain pues se va a poder hacer y se va a poder crear un registro de que el terreno es tuyo la propiedad es tuya y va a estar plasmado ahí en el blockchain y no hay quien obviamente te, te lo quite ni te lo te lo cuestione So, esto está súper, 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 súper duro. No sé si quieres abordar algo sobre eso. A mí me pompió cuando vi esta noticia y dije, wow, qué duro. Pues, mano, en verdad, sí, yo estoy en la misma visión. Eh, el mero hecho de que tú. ¿Verdad? Porque eh, en Colombia, ok, vamos a abarcar un poquito. Eh, según la noticia, yo no soy colombiano, pero según la noticia, y cualquier colombiano nos puede corregir en confianza. Eh, había una guerra civil en Colombia desde el 1964 hasta el 2016 que hicieron un acuerdo de paz. Y el origen de esa, alegadamente, el origen de esa guerra civil, entre otras cosas, es la desigualdad, ¿verdad? El origen es la desigual distribución de la tierra. Entonces, pues, traen el blockchain para que entonces haya transparencia a la hora de, ok, ¿esto es tuyo realmente, sí o no? Entonces, ahí es donde cae, ahí es donde viene el NFT, ¿no? Eh, Así que, bueno, NFT y Slash Blockchain, puede ser cualquiera de los dos. La idea es que en el Blockchain el tú hacer un registro, ese registro se queda ahí para siempre. O so, tú vas a poder irle en atrás en el tiempo y decir, mira, sí, este, este título de propiedad eh, realmente es mío y está en mi wallet o a mi nombre o whatever, como lo quieras ver. So, mano, a mí me, 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 encanta esa, me encanta lo que están haciendo. Espero que lo, hayan, que lo hagan correctamente porque podría ser un modelo a seguir para otras eh, otros países, eh, otras comunidades, otro, otras naciones. Así que, nada, mano. Y me gusta que sea Ripple, yo creo que Ripple es uno de los proyectos más sólidos, el mero hecho de que eh, la SEC se haya ido en una guerra, eh, en mi opinión, como que súper... Super, eh, directas como que como si tuviera se, se fueron como que si tuviera una venganza como que ah, yo te, como que te voy a coger te voy a dar una paliza para que todo el mundo aprenda ¿me entiendes? este como está tratando de hacer el gobierno con Chris como que ajá como que ¿cuál es la exageración Corillo? bájenle claro, como que no tienes que eh. so, así lo veo y es como que pues, mano, nada, XRP sigue siendo un proyecto sólido. El mero hecho de que la SEC lo haya demandado y todo este problema que hayan tenido, yo creo que cuando salgan de todo ese mierdero va a salir más sólido que nunca. Y, y nada, posible. Quién sabe si en un futuro Visa o Mastercard de repente tratan de comprar el Ripple o tratan de utilizar el Ripple para poder hacer transacciones, que es la, la red más rápida. La red más rápida es Ripple y Estela, Lumens. Que cabe mencionar que Stellar Lumens, ¿verdad? Pues. Eh, cofundada por alguien que cofundó MQRPSO, eh, sa posiblemente sabe o conocía de la tecnología que se estaba utilizando en Ripple para hacerlo tan rápido. Son nada, eso básicamente un paréntesis ahí, ¿verdad? Simplemente opiniones eh, mías en cuanto a, a lo que está sucediendo y este evento, esta noticia, pero en términos generales, súper durísimo, bro. Sí, sí, Nacho. Yo creo que obviamente... Yo sé que eso va a ser de las utilidades, como dije, más durísimas y más grandes que van a ver y de las evoluciones más significativas en el futuro. Entonces, so, vamos a la última noticia que esta está súper cool y en verdad a me pompea porque yo me pongo ahí en mi loquera imaginar, y ya yo me imagino a todos los países haciendo esto <laughs> y todo. Yo, yo me voy en un viaje so, Miami, obviamente todo el mundo sabe que Miami este, es bien... Pro, es pro, cripto, es pro, pro Bitcoin, perdón. Pro, exacto. Pro Bitcoin y lo que tiene que ser, obviamente, con, con la web y Francis Suárez, pues, que es el alcalde de Miami, pues siempre, pues como que ha hablado bien sobre Bitcoin, etc. Y lo, y lo, ellos, o sea, ellos tienen sus propios token, loco. Ah, exacto, sí, el token <laughs> había el, Miami tiene un coin, Miami Coin. Ellos tienen un token. Sí, no, esa gente <laughs> está como El Salvador en la verdadera vuelta. Exacto. So, van a lanzar y lo van a hacer en colaboración con Time con Mastercard y varias empresas más van a lanzar 5000 NFT, 5000 NFT de Ethereum a finales de este año, aproximadamente en diciembre, eh, según lo que hicimos. O so, eso está super cool. Lo pues, pude leer en la noticia que lo, los NFT van a ser eh, elaborados o creados por 56 artistas, como que haciéndole. Uh -huh. eh, a no, las 56 millas que, que tiene la ciudad que, cuadradas que tiene la, la ciudad de, de, de miami y como les dije pues obviamente va a ser el, el gobierno lo va, lo va a ayudar el time eh, mastercard y mastercard específicamente lo que va a hacer es pues por ejemplo a los propietarios de los NFT les va a dar ventajas exclusivas como acceso a eventos especiales en restaurantes uh -huh. vistas culturales eh, Cosas privadas en la ciudad, etcétera. Ustedes saben que los NFT, tú les puedes dar la utilidad que a ti te dé la gana para que el que sea dueño de ese NFT, pero obviamente, pues, la, la pueda utilizar y, y, y lo pueda, lo pueda aprovechar. So, eso está súper cool. Simplemente yo lo veo como que, pues, lo están haciendo como. Porque son pro Cristo, son pro Web3. Sí, están a la vanguardia, brother. Y eh, tal, tal vez no haya otro Estado que lo esté haciendo, pero el mero hecho de que ellos lo estén haciendo, otros Estados miran, ¿verdad? Porque la gente se cree que no, pero otros Estados miran y miran a largo plazo, a, a 3, 5, 10 años, cómo eso, ¿verdad? ¿Qué impacto socioeconómico tiene en, en, ¿verdad? en el Estado como tal? De manera que si sí, tiene un impacto bueno. Pues puede sí, ser no, implantado en fui, otro estado cuando yo, <laughs> cuando yo, estaba leyendo la noticia, yo me fui en un viaje rápido en mi país. Yo dije, wow, tú te imaginas en Puerto Rico en NST Y que las personas que compren es NFT, por ejemplo, en el que el puertorriqueño sabe, no, Al puertorriqueño le gusta mucho los conciertos en el Coliseo, porque pues, obviamente nosotros aquí hay artistas por montones. Y siempre un iso poder conseguirte aquí a flipar para el show. O sea, ¿tú te Yo imaginas? pensé que Eva Bonnie se le iba a tirar. <laughs> pero tú te imaginas como que el Puerto Rico crea esos NFT, parte de esos NFT es poder ir a, privada, ir a todos los conciertos en el coliseo sin tener que hacer filas para comprar taquillas taquilla, poder ir a sitios turísticos y tener qué sé yo eventos especiales estaría súper brutal quizás en todos los países yo me voy en mi viaje obviamente pero sería dur durísimo uh -huh. pero durísimo Entonces, nada esa era la última noticia que le tenía no sé si quieras decir algo más sobre la noticia Luis no, eso eso es todo. Este, ¿verdad? Nada, no, aquí esperando las taquillas de con Bitcoin. A ver si <laughs> No, no, esa es la última noticia, Corillo. Este, con eso terminamos por el día de hoy. Gracias por siempre sintonizar, darse la vuelta, comentar. Nosotros lo valoramos mucho y lo apreciamos mucho. De igual forma lo invitamos a que si tiene alguna sugerencia, duda, pregunta, lo que sea, nos zumbe ahí está el IG de Pump y el mío, nos puedes zumbar por IG, nos puede zumbar también en los comentarios, eh, siempre estamos disponibles y nada, mano, nos faltan como tres suscriptores. Para los 200, mano, comparte el video con tu abuelo, tu primo, tu hermano, tu tío, el perro, su sobrino, la, la novia, el hermano de tu novia, loco. Llama al primo de tu novia, papi, que no te conoce, y dile, mara, que es la que hay, soy el primo, soy el novio de tu, pri, de tu primo, bla, bla, bla. maracho, checate esto, que esto, papi, está bien duro, checate lo, papi, le <laughs> el link, papi. Y si te bloquea, no importa, le enviaste el link, hiciste tu trabajo, hiciste tu, lo que tú tenías que hacer ya después de ahí si fulano le da el link o no pues papi olvídate al final del día él se queda en la nada y tú estás ahí aprovechándote sabes tú estás aprendiendo todo el tiempo pero si no le das like ni share ni nada papi no va a suceder no va a suceder son nadie no, ustedes saben <laughs> sí, dicho esos contenidos denle like y vamos allá nos vemos la semana que viene nos vemos corillos se cuidan peace